Amigos de los Píteres, hoy estamos con una gran amiga de este canal, Ana Valderas. Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, y gracias por darme el espacio. Muy bien. Rato que no te veíamos. Sí, la verdad, bueno, porque no quisieron, ¿eh? Porque anduve recorriendo todo el estado. Sí, caray. Estabas corriendo arriba. No hubieran aguantado, la verdad es que no hubieran aguantado. Es que el paso es muy rápido. Sí, la verdad es que sí. Oye, platícanos, ¿qué te motivó a andar ahora en las calles otra vez buscando una como diputada federal para el distrito 14? Pues mira, lo que dije hace un momento es formar parte de este grupo de hombres y mujeres que vamos a estar ahí en la Cámara Federal, si la ciudadanía nos otorga su voto, por supuesto, señalando, puntualizando, generando el debate, generando propuestas, y no a través de pleitos. Ya la ciudadanía está harta de esto. Lo que queremos es generar propuestas a través de consensos y estar en la Cámara como se debe, con responsabilidad. Oye, y te hemos visto en estos que van 10 días de campaña, corriendo de un lado para otro, entre Izcalli, Tlalnepantla, Atizapán. ¿Cómo te ha recibido la gente? Muy bien, la verdad es que creímos que iba a ser difícil abrir estas puertas, porque sabíamos que estaban pasando por temas difíciles las familias de estos municipios, el tema de pérdidas de familiares, amigos, seres queridos, el tema de empleo, recorte de salarios, enfermedades, crisis económica, y la verdad es que bastante bien, muy contenta, nos han recibido bastante bien. Oye, y entre tus propuestas de campaña, ¿cuáles puedes platicar? Pues las que dije, el tema de economía, por supuesto, estaremos puntuales ahí, el tema de la ley eléctrica, el tema de educación, el tema de las mujeres, por supuesto, no quitaremos el dedo del renglón, el tema de salud, de Insabi, los programas sociales que los subieron a nivel constitucional, y estaremos puntualizando ahí, pues que se escribe muy bonito, se ve muy bonito en lo escrito, pero en la realidad no existe. Pues por último, un mensaje a nuestros amigos de Notíteres, que te sigan tus redes, platícales tus redes. Claro que sí, pues que nos sigan en las redes sociales. Nada más les pido este 6 de junio, regálenle 10, 15 minutos, que es lo que nos cuesta salir a votar. Regálenle a México este espacio. Vamos a cambiar juntos el destino, el rumbo de nuestro país. Este 6 de junio les pido el voto por la Alianza Va por México. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Adiós. Bye.